Histórias do Violão nos leva hoje à Espanha. Fomos conhecer o grande luthier Vicente Carrijo, oitava geração de construtores de violão, que nos recebeu e nos contou mais sobre a sua história. Tu eres la octava generación de constructores de guitarra. Yo soy la octava generación de constructores de guitarra de mi familia, de la familia Carrijo, que antes era la familia Alarcón, pero mi tatarabuela se casa con uno de los Alarcón, que eran el que primero hizo una guitarra en Casimar, que era Juan de Mata Alarcón. Y este señor, allá por mediados del siglo XVIII, tuvo que ir a Granada, no sabemos por qué motivo. Casimarro dependía judicialmente de Granada para tener que ir allá a un juicio. Y bueno, pues tuvo que asistir allá a un juicio y el tiempo que duró el juicio le dio tiempo a aprender a hacer guitarras. Más o menos cuánto tiempo, ¿sabes? No. Creemos que fue más de una ocasión a Granada, a la corte de Granada. Entonces, en esos varios viajes que hizo, le dio tiempo a aprender. Ajá. ¿Y este señor? Este señor es mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Es el padre de mi abuelo, que era un señor que trabajaba casi que por trabajar, por afición, y venía, por ejemplo, alguien, claro, era el único sitio que había aquí en muchos kilómetros alrededor que hacían guitarras. Uh-huh. El más cercano era Valencia, Madrid, y gente que venía, por ejemplo, de La Mancha, de ciento y algo kilómetros, venían en su carro, en su mula, o venían en mula o en caballo. Bueno, pues por el mero hecho de venir tan lejos, a lo mejor estaban un día para venir aquí, claro, le regalaban la guitarra y encima hacía el chico con ellos. O sea, lo tenía prácticamente como por hobby el hacerlas. Y guitarras de él, pues, han llegado a estar en Filipinas, con la guerra de Filipinas, que alguien de aquí llegaron a ir. En Argentina también hay guitarras de él, con la inmigración que fue. Sí. Y esa guitarra estaba en Barcelona. Entonces yo al día siguiente cojo y me voy a Barcelona con la guitarra. Mira. Porque era la guitarra más antigua que yo tenía localizada de mi bisabuelo. Sí. ¿Sabes? Y llego allí y cuando me muestran la guitarra, pues uno es muy sentimental. Claro. Entonces pues se me cayeron dos lágrimas. Sí. Entonces el señor me dice que por qué lloro, ¿no? Porque por qué me emociono de ver la guitarra. Le dije porque se pone la cara de gallina de pensarlo. Y le dije porque era la cosa más antigua que tenía de mi familia. Y que esa guitarra, pues, era algo muy especial para mí. Ajá. Entonces el señor tuvo la reacción de decirme, toma la guitarra y que vuelva a su casa. Eso no me lo ha hecho nadie. Sí. No me lo ha hecho nadie. Quanta história tem um instrumento, não? Uhum. Quanta história, imagínate. Quanta história que ha vivido ele. Exatamente. Fíjate. Nosotros quando trabalhamos sobre todo o que é o ciprés é a madeira que temos aqui para fazer a guitarra flamenca. Uhum. E a mim me gusta de comprar o ciprés em tronco. Se tenho oportunidade, prefiro comprarlo em tronco porque disfruto cortando a madeira. E alguma vez te encontras balas dentro do ciprés. Balas. Balas. Es un pedazo de una historia que no tengo. Es un pedazo de la historia, de nuestra historia, de España. Sí. La historia nuestra como guitarreros. Entonces es duro pensar que hay alrededor de esa bala. Mi padre se dedicó más, que es algo a estudiar, porque hablamos de los años 50, años 60, porque mi padre murió en el año 1970. Y la promoción que había por aquel entonces, fíjate, es que no había medios de comunicación en este pueblo ninguno. Venía un camión, creo que una vez a la semana, una vez cada 15 días, que hacía la ruta de Madrid a Valencia. Sí. Y le daban las guitarras para repartir a un sitio. O sea, fíjate la promoción que podía hacer mi padre por aquel entonces. Y por aquel entonces mi padre tenía guitarras en México, en Filipinas, en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica. En todas partes del mundo mi padre vendía guitarras. Vicente Carrijo, cantos. Ese es mi padre, sí. Cantos. Sí. Muere mi padre en el año 1970 y
Y es mi madre entonces quien se queda al cargo del taller. Una mujer joven, con 44 años, se queda al cargo de dos hijos, mi hermana de 2 años y yo con 7 años, y con 14 trabajadores en el taller. Imagínate aquellos tiempos, pues lo difícil que era para una mujer tirar para adelante. Claro. Muchas veces mi madre se iba a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana del taller a comprar madera a Valencia. Y a las 8 o las 9 estaba en casa. Entonces, claro, la gente no veía cuando mi madre salía, veía cuando mi madre llegaba. Sí. Y en un pueblo tan pequeño como este todo eran críticas. ¿De dónde vienen las guitarreras a estas horas? Sí. Pues venía de por material para que sus trabajadores pudieran trabajar. Claro. ¿Sabes? O sea, fíjate si fue difícil el seguir. Ya yo tomo ya las riendas del negocio, pues cuando mi madre ya me dice unas palabras que a mí, yo siempre lo tengo eso en la cabeza y en el corazón, o a estudiar o a trabajar por el taller. Claro, era una decisión que tenías que tomar ya. Claro. Ya, y ver qué es lo que ibas a hacer. Y bueno, pues la decisión que tuve fue pues el quedarme a tragar por el taller, quedarme aquí, y una vez decidí quedarme, la meta era retomar el punto en el cual mi padre lo dejó. La guitarra es algo que representa a España, ¿no? Que de alguna manera nació acá la tradición de todo lo que se sabe. Es un instrumento que camina, que va por países, por todo el mundo, a su manera, se acultura. A su manera, pero fíjate que es el instrumento más internacional que hay. Yo creo que no hay ninguna calle en el mundo que no haya una guitarra. Ajá. Fíjate lo que te digo. De alguna manera. De alguna manera. Se sabe, yo no soy un profundo conocedor, pero de la forma, ¿no? Todo, porque tú tienes una colección acá de guitarras más viejas, que eran más finas y más chiquitas también, ¿no? Pero este formato, esto, ¿quién ha creado? ¿Esto fue Torres? Ese fue Torres. Torres. El formato de las variaciones que hizo, pues de las guitarras antiguas, de las guitarras vihuela, romántica, que luego después el Torres pues creó unas proporciones con la guitarra. Y ¿de dónde era Torres? De Almería. Ah, ya venía. De la caña de Almería. Ah, mira. Entonces es quien dejó. Después han hecho varias modificaciones sobre la guitarra, pero luego después yo creo que todos volvemos a la guitarra de Torres. Entonces, con diferentes proporciones, ¿no? Pero lo que es la silueta es la. ¿Y adentro también? Las siete. Adentro las. Son siete, ¿no? 5, 7, 9 barras, depende de las que. Bajo criterio de cada uno, Torres cogía un punto de fuga que era aquí, en el 12-13, en la octava, y sobre eso tiraba las barras. 5, 7, 9, con todas en el mismo punto de fuga que tenía arriba. ¿Punto de qué, perdón? Punto de fuga que tenía igual que los pintores cuando cogen un punto de fuga, un punto de. De encuentro. De para controlar lo que es la distancia, sobre, o sea, la perspectiva. Ah, mira. En este caso, Torres cogía punto de fuga en el medio de la octava y aquí tiraba las barras, 5 o 7 barras. Tiraba. ¿Y acá nomás, así? Sí, 5 o 7, cogía las costillas. Ajá. Y marcaba las 5 o 7 barras que me ponía la guitarra, depende de los modelos que hiciera. Pasa que eso, a través del tiempo, se ha ido modificando, bajo criterio mucho de muchos luthiers. Que van modificando, que uno pues quita una barra, la pone en un lado, le pone otra, le pone bajo puente. Pero yo tengo una teoría muy, muy personal de eso. Las guitarras de Torre eran muy equilibradas, por eso, porque en toda la madera es simétrica. O sea, toda la guitarra es simétrica en cuanto a las tapas. Las tapas son la misma pieza, los aros son la misma pieza, son completamente simétricas. Simétricas. Entonces, claro, es un espejo. Entonces, bajo mi punto de vista, eran muy equilibradas esas guitarras. Y luego pues ha habido varias variaciones que se han hecho con el tiempo bajo criterio de cada luthier. Claro. Muy personal cada uno del que lo hace. Poucos momentos son tan prazerosos como esse. Descubrir o universo sonoro de novo instrumento é como entrar em novo mundo. Vicente preparou 3 violões para que eu pudesse provar e dar a minha opinião. Me gusta más esta que la otra. ¿Esta? Sí, esta que otra de cedro que hay. Hay de cedro dos. ¿Y por qué? Cada guitarra es distinta. Tú haces 40 guitarras y las 40 ninguna son igual. Todas ¿mismo las usando las mismas tapas? Usando. Todas las mismas manos, al mismo tiempo, la misma gente trabajando. Echas a la misma vez y una guitarra es distinta a otra. ¿Se puede decir que esta es la mística de la construcción de guitarras? Sí, dice que la artesanía es la imperfección de la perfección.
De las tres que hay, o sea, de la torre cero, esa me gusta más que la otra. ¿Puedo sacar eso? Sí, sí. ¿Tú eres quien va a dar luego la opinión? ¿Y todavía no tienen etiquetas? No. Porque son nuevas. Son nuevas. ¿Y esa tapa es de...? Ese abeto. ¿Abeto canadiense? ¿Eh? No, alemán. Alemán. Engelmann. Es mejor que el canadiense. Mejor que el canadiense. ¿Ah, sí? Engelmann, ¿no? El abeto alemán es mucho mejor que el canadiense. Eso no sé. Abeto europeo. Abeto europeo. ¿Y eso? Ébano. Ébano, y Palo Santo de India. Palo Santo de India, que están usando cada vez más, ¿no? Sí, aunque podemos utilizar la madera que queramos. Luego vamos a ver las maderas. Esta mañana. Y ya suenan. La guitarra es nueva. Fíjate cuando vaya avanzando aquí a... Sí, está dos verde. Semanas, tres semanas. Verde. Y luego después, cuando pones estas dos, va a ser lo que te digo, diferencia, aunque las maderas, se piensa que las maderas no son las mismas. No son las mismas, ¿no? Es la misma especie de madera, pero el árbol no era el mismo. ¿Son cedros canadienses? Son cedro canadiense, es un poquito más oscuro que este de ahí. Uh-huh. Y a mí siempre me gusta más como sonido las oscuras que las claras, pero para mí, creo que esa suena más que esta, creo. Ahora me das tu opinión. Ajá. Yo hablé para mi mujer, mira, voy al taller de Vicente y tiene tres guitarras. Y ella me mira, ella es guitarrista también, ¿no? Me mira, bueno, tres problemas. Porque va a te gustar todas. Que me hablaste de la, ¿cómo se dice? De la tensión. Son guitarras flamencas. Ajá. La guitarra flamenca requiere un poquito más de tensión, es 660 milímetros. Ese centímetro que tiene, pues da que tenga más tensión la guitarra, entonces claro, puedes ejecutar de otra manera distinta. Sí. Como los flamencos. Eso después quiero probar, porque es muy interesante. Paco de Lucía, por ejemplo, hacía una tensión de, esa guitarra son 650 milímetros, Paco de Lucía hacía 670. 2 centímetros más de lo normal. 2 centímetros, así. 2 centímetros más. Gente que tiene mucha fuerza en las manos necesita más tensión y la adrenalina también del escenario cuando sube, pues le requiere más tensión para poder tocar la guitarra. Sí, necesitan un tiro más de lo normal dentro de los flamencos. ¿Y la tensión de las cuerdas? ¿Qué cambia? Nada. Sí, la tensión de la longitud de tiro te cambia también la tensión de la cuerda. Fica más duro. Claro, más duro, un poquito más. Hace una guitarra de esta de 7 cuerdas con tensión de 660 o 670. Sí. Tú tienes mucha fuerza, entonces tú requieres más tensión en la guitarra. Sí, pues sí. Vamos a ver. Tengo que probar la flamenca esta. Sí, 5 minutos. Está. O menos. Bueno, hago mi mate, pues.
¿Quieres pasar a ver el taller? Ah, me gustaría conocer, sí, sí, sí. Vamos. Creo que para el escenario mejor. Mejor. Tengo curiosidad de hablar contigo y ver la tensión que tú necesitas. Ajá. Y prepararte una guitarra exclusiva para ti. Expresso. Uhum. Puta, o cheiro que tem isso. E essas madeiras chegam acá brutas e tu que elas? Estos, los cipreses, sempre trato de coger los árboles. Los árboles. E cerrarlos. Acá los hace. Sí. Bueno, aquí no, lo compramos el árbol en el terreno y lo llevamos a Valencia a que nos lo partan y nos lo laminen. ¿Y tú miras los árboles? Yo miro los árboles, si hay alguno con ciprés solamente tiene que ser algún ciprés que esté permitido quitarlo. Claro. Porque no se pueden cortar cipreses o que los tire el viento. Sí. ¿Y son árboles? El árbol, cuanto más vieja, mejor. Claro. El ciprés, cualquier árbol tiene que tener como mínimo 50-60 de diámetro. Como mínimo, para poder sacar madera. ¿Tiene cuántos años más o menos? Pues puede tener 80, 90, 100 años. Puede tener. Vale, es el lindo. Es el encanto. Vamos a buscar el juego de ese. Esto me encanta. Míralo. Oh. Ahí tienes tu guitarra. ¿Lo preparamos? Sí, esta. ¿Eh? ¿Esta hacemos dos? ¿Hacemos dos? ¿Vale? Bueno, eso es, para mí es un sueño. Esta y esta. A ver, no, hay más, mira. Este es un tipo de arce distinto, de distinta calidad. Este más claro. Este más claro, este es como la guitarra que viste allá abajo. Ah, mira. ¿Ves? Pero influencia en el sonido o no. Por ejemplo. Por el tipo de construcción que va a hacer, esto va a ser solamente estético. Ah, entendí. Pues ¿Tú vas a sacar los vamos a sacar el sonido de otro sitio. De las barras. De las barras, de la tapa, de la construcción interior, y esto solamente lo vamos a hacer estético. Por eso que es la que más te guste. Va a ser dos sonidos distintos porque vamos a preparar una en abeto y otra en cedro. Ah, mira. Entonces va a tener dos sonidos distintos. Estas. Primero, estas dos. Son más exóticas, son más atrevidas. Ajá. ¿Eh? No, las dos con 60 y... 67, 66. 66. Pero esta va a quedar... Esa es muy linda. Esta va a quedar de escándalo. ¿Y se puede ver las tapas? Sí. Eso acá son los brazos, ¿no? Es ébano, eso. Eso es el ébano, sí. Y sigues... la metes al agua y no flota, se va abajo. Ah.
Ah, ¿eh? Es más denso que el agua, Leva. Y sigue siendo la mejor madera para los brazos. Sí. La gente utiliza otras cosas también, la más dura. Sí, pero la más dura, la más necesidad tiene y más dura para el diapasón. Para el diapasón. Vamos a coger las tapas, venga. Vamos. Tapas. Hablamos en tapas, ya me empieza a me dar hambre. Mira, para que veas lo que te, ves lo blando que es. Sí. Esto a mí no me gusta. Para una guitarra de primera. ¿Ah, sí? Mira esa. ¿Ves? Es más duro. Mira esa. Sí. Muy hueca, ¿ves? Ajá. Tampoco me gusta. ¿Y la ves rápido así nomás? Sí. Más brillante. Más brillante. Opa. Pa. Parece que tiene un tambor, ¿no? ¿Ah? No fundo. Más profundo. Más profundo. Muy blanda. No. Vicente, saco una duda contigo, que me hablaron una vez que cada rayo, no sé cómo se habla eso. Beta. Cada beta, vena, ¿no? Beta. Es un año del árbol. Un año del árbol. Entonces acá tenemos... Pues cuentas y... Sí, sí. Puede haber 150 años. 150 años. Más de 150. Acá de madera. Y aquí vemos también, mira, esta. Ves que, por ejemplo, hay más junto, más separado, más junto. Pues lo que hemos junto son los años más secos. ¿Qué? Y lo que es separado son los años más húmedos. El crecimiento. Esos años, uh-huh. Hubo 4 o 5 años más húmedos que los anteriores y los posteriores. Sí. Si esta suela, va a ser esta. Ah, ¿eh? ¿Y se ve así? ¿Cuál duración? Fíjate lo que tiene. Fíjate. Esa es la number one. Esta la de cedro y la otra la de abeto. ¿La de abeto? Esa, la de abeto es la otra. Ahí. Combina, ¿eh? Sí. Está más clara con esta. Sí. Pues es, esta cedro y la otra beto. No sé, si ya sabemos la vez. La roseta, ¿quieres que escojamos la roseta, el mosaico? Ah, sí. ¿Eh? Vamos. Adoro. Y esta, pues. Quedaría muy esta bonita. Para cedro. Mira. Mira, cedro. Cambia un poquito la cosa, sí. ¿Eh? Es mejor, es que se resalta más en el cedro que en el abeto. Pero tiene otra armonía. Lindo. Claro, luego eso resalta más cuando ponemos el color, el brillo, todo, resalta mucho más que ahora. Cuando hacemos las guitarras hay un riesgo de que luego después se nos quiebre alguna madera. Cuando doblamos el aro es donde más riesgo hay de que se quiebre. Ah, eso no sabía. Procuramos siempre de que no se rompa. Si se rompiera, cogeríamos... Hay otra muy parecida a esta. Ajá. O sea, siempre hay alternativas. Pero siempre tratamos de que no se rompa. Claro. Pero cuando doblamos, como doblas a mano y doblas con calor, sí. Pues siempre puede el riesgo de que se rompa alguna. Despacito. Hay que ir lento.
Y si habla, se rompe. ¿Eh? Ya, ya está. ¿Y cuánto tiempo se deja el agua? Más o menos. Una hora, por ahí una agua. Hora. ¿Cuántos minutos? Seguro, lo voy levantando, lo voy mirando porque cada madera es diferente. Tiene que estar más o menos, según voy viendo yo. Sí. ¿Lo ves? Ajá. Limas. Vale. Porque si no deja mucho tiempo, hay algunos que se queman. Sí. Se tuestan. Entonces se queda la mancha ya negra. Claro. Se quema y ya se nota, no se puede quitar. Aunque lo eliges, no lo quitas. Sí. Se ha quemado. Gracias, querido. Mira, listo. De ahí donde está José, tenemos ya las piezas ya acabadas. Las tapas, los mástiles y el aro. El aro. Lo que hacemos es unir primero la tapa al aro. Aquí bajamos el grosor de la tapa. Uh-huh. Y ponemos para ponerlo. Atamos dos lañas, dos puntas. Uh-huh. Son las únicas puntas que lleva la guitarra, que luego las vamos a quitar. Y hacemos coincidir la silueta, la forma, el dibujo que hemos marcado sobre las ranuras donde luego vamos a poner los aros. Uh-huh. Cuando esto lo tenemos, lo montamos sobre las plantillas. ¿Qué es esto? Estas son las plantillas. ¿Qué hay? Plantillas. Ajá. La ponemos boca abajo y una vez que tenemos, ponemos los aros a una parte y a otra y con el molde lo sujetamos todo. Sí. Llevamos la madera, la llevamos al molde porque la silueta fina es la del molde. Ajá. Entonces ya cuando lo tenemos, ponemos los toquetillos o peones uno a uno, se van pegando para sujetar el aro con la tapa. Esto lleva cada uno sobre 150-160 piezas. Una a una hay que pegarlas ahí, cada una. Las pegamos entonces cuando esto ya está pegado, lo que hacemos es quitamos los gatos. Ajá. Y todo aquí alrededor, déjame saber una cena. Ah, mira. ¿Ves cómo está? Ajá. Entonces, tal como queda esto, lo ponemos en la solera. Ajá. Y aquí empezamos a montar. Luego, quitamos todos los gatos y todo el contorno, pegamos esta ceniza. Hacemos unas pequeñas ventanas, pero luego ponemos las costillas ahí. Igual que esto, pero otro tipo de madera. Uh-huh. Las ponemos ahí, aquí y aquí. Y luego cerramos el fondo. Uh-huh. Cuando cerramos el fondo, sacamos la guitarra y el siguiente proceso es lo que está haciendo Manolo, que es el perfilar todo el contorno para rematar los cantos de la guitarra. ¿Ves? Déjame un segundo, Manolo. Perfilamos lo que es la parte de la tapa, porque es la parte más blanda, la que no se marca. Uh-huh. La que se marcaría. Y todo el contorno lo fileteamos para unir o rematar lo que son los cantos de la tapa con el aro. Ya, una vez que está esto hecho, de esa manera, como está la guitarra atada, sí. Damos la vuelta y hacemos la parte con el fondo. Ya, cuando esto lo tenemos, sacamos, lijamos toda la guitarra por completo y pegamos el diapasón. El diapasón es por último. El diapasón, pegamos el diapasón. Después de pegar el diapasón, hay que buscar unos puntos de referencia para toda la madera sobrante quitarla para que tenga la altura de la acción de las cuerdas. Ajá. Cuando ya esa madera la quitamos, hacemos el mango. Cuando esto, claro, si viene un profesional, pues tú, ¿cómo te has visto con esa guitarra? ¿Te has visto cómodo? Sí, súper. Claro, pues hay gente que no se siente cómodo, entonces viene como a tomar medida, como los zapatos. Claro. Hay que tomar medida y que coja la guitarra y que se sienta cómodo. El proceso de barnizado también dura otros 20 días, 20, 25 días. 20 días, 25 días. Porque lleva finas capas de barniz. Ajá. Con mucho disolvente para que no le coja mucho sólido y tenga la flexibilidad para la guitarra mover, para que vibre. Cuando tenemos ya todo el cuerpo cubierto de la guitarra, entonces pegamos el puente, primero hacemos los trastes,
pegamos los trastes y colocamos el puente. Uh-huh. Entonces la tapa solamente lleva una capa de barniz, muy fina para que no tenga cuerpo y pueda también tener la flexibilidad para sonar, para vibrar, suficiente vibración para hacer sonar la guitarra. Ya cuando está el puente pegado, entonces se barniza. Uh-huh. Y luego después de barnizarlo ya es pues ajustar, limpiar diapasón, hacer hueso, poner cuerdas, ya ajustar lo que es el final de la guitarra. Sí, el final de la guitarra. El proceso son, como te he dicho, 2 meses y medio más o menos. Mais uma das histórias do violão. É emocionante ver de perto a excelência que exige essa profissão. Essa busca infinita nos inspira cada vez mais a procurar beleza através da música. Espero poder voltar rapidamente à Espanha para conhecer os dois novos instrumentos.